Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. En nombre de la Universidad de Oviedo, del rector Ignacio Villaverde y del mío propio como vicerrectora de Extensión Universitaria y Proyección Cultural, estoy muy orgullosa de estar aquí presentando este aula que el profesor Rubén Vega, amigo, compañero de mi universidad, además de tantos años, y compañero de mi facultad, organiza de esta manera con tanto ahínco, con tanto entusiasmo todos los años, esa Semana Negra que además en este año tan difícil, tan complicado, con tantas separaciones, con tanta mascarilla, tan negra también, ¿no? Tan negra también. Sin embargo, Rubén sabe sacarla adelante, como sabe sacar adelante tantas cosas, y como somos capaces en esta Universidad de Oviedo de sacar adelante. Yo estoy muy orgullosa del trabajo de los investigadores de la universidad, del trabajo en concreto del Departamento de Historia, al que pertenece Rubén, de la Facultad de Geografía e Historia, actualmente Filosofía y Letras, a la cual también pertenezco yo. Y solamente quería presentar esto y decir que la Universidad de Oviedo apoya la cultura, apoya la proyección cultural y apoya que la Universidad de Oviedo está en el territorio, está con todas las actividades que se hacen aquí. Y cuando alguien tiene una buena idea para la cultura, para el desarrollo, para ir hacia adelante esta región, la Universidad de Oviedo siempre está ahí. Y solamente he venido para decir eso, porque todo lo demás lo va a decir aquí este profesor, lo va a decir Rubén y lo van a decir todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ángel. Yo me tengo que marchar porque me dedico a inaugurar cosas, pero esta la hice con muchísimo cariño. Pues una vez más dar las gracias a la Universidad de Oviedo, a la vicerrectora por venirse hasta aquí en esta tarde soleada, a Rubén Vega por organizar este ciclo que ya lleva haciendo, no sé, 6 años creo, 5, esto es el quinto, el sexto, y que de alguna manera lo que pretende es acercar muchas de las cosas que se hacen en la universidad y que se quedan allí porque se utilizan los lenguajes propios del mundo universitario y no llegan a la gente más corriente. Y muchas de estas cosas que se están haciendo son importantes para el desarrollo, para la cultura del día a día y de la calle, de estar en la calle. Y yo se lo decía hace un momento a David, que para nosotros fue un descubrimiento. Yo me lo encontré me encontré con él en la librería Rosario Castellanos de Ciudad de México, en la librería del Fondo de Cultura, la más grande que tienen, una librería muy, muy impresionante, y me encontré su libro. Era un libro editado en España sobre la moda literaria de la novela de la Guerra Civil. Y me llamó la atención y lo abrí. Y como tiene un estilo de contar, de narrar, de historiar tan atractivo, David, pues inmediatamente ya me seguí leyendo, porque me estaba sorprendiendo lo que estaba. Me estaba pareciendo que encontraba a alguien que decía lo que yo pensaba de eso, me lo estaba poniendo delante. Y a partir de ahí, cuando volví, se lo conté a Norman, hostia, he encontrado un tío que dice que bla, 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 bla. Y a continuación, 15 días después, me llegó con otro libro de él, que había encontrado, que no recuerdo cuál era el título, el de la. Sí. Y a continuación yo ya, porque siempre es una competencia que tenemos, ya me encontré un libro suyo en Italia, editado en español, que también me pedí. Y luego otro que el librero cuando lo fui a pedir me dijo, no lo hay, pero no te interesa porque es muy caro, cuesta 30 euros. Lo cual me parece que es un sistema para saber el librero si te interesan o no los libros. Y que era una compilación de trabajos de él y de otra gente sobre novelas o autores relacionados de alguna manera con la novela social y con y luego me enteré cuando pensamos con Rubén, bueno, ¿por qué no traemos a David Becerra, que ya dirigía una colección desde Gijón prácticamente, que era desde Hoja de Lata y bueno, muchas cosas,
Y bueno, nada, era lo que tenía que decir, que para nosotros ha sido como poner en negro sobre blanco algo que veníamos pensando, meditando o intuyendo, y que tú nos has acercado de alguna manera y te has comprometido en algo que nos parece muy interesante, que es hacer justicia en la literatura. Ya que no la puede haber en la vida real, al menos intentar hacerlo en la literatura. Y esto era todo lo que... Darte las gracias ya y, bueno, escucharte. Adelante. Pues muchísimas gracias, Ángel de la Calle, director de la Semana Negra de Gijón, por, en primer lugar, por la invitación, por permitirme estar hoy aquí entre vosotros conversando sobre literatura en este contexto tan maravilloso, y muchísimas gracias por la presentación tan generosa, trazando un poco esa forma que tuvimos de conocernos a través de los libros, ¿no? Ahora por fin nos hemos conocido personalmente y estoy muy, muy feliz de estar aquí hoy. La conferencia, voy a ver si logro esto, el objetivo que persiguen estas sesiones, ¿no? De divulgar y de hacer más o menos interesante, pero no denso, el conocimiento que surge de la investigación universitaria a través de un lenguaje accesible para todos, no a través de ese lenguaje académico tan cerrado y a veces tan hermético que nos aleja realmente del público no universitario. Voy a ver si lo consigo con una charla que he titulado Literatura y política después del 15M o tras el 15M, como podéis leer en la diapositiva que está proyectada en el monitor. Espero que a pesar de la luz se lea bien lo que aparece en pantalla. Y lo que quiero exponer hoy es un poco cómo ese acontecimiento, y después voy a definir un poco mejor qué quiero decir cuando hablo de acontecimiento, ese acontecimiento que fue el 15M, la Spanish Revolution, el movimiento de los indignados, cómo no solo transformó la sociedad española politizándola, sino que también esa politización alcanzó, atravesó la literatura y concretamente la narrativa, que es de lo que hoy os quiero hablar. Pero antes de llegar a eso, quiero un poco mostrar el lugar literario del que veníamos. Y para ello quiero empezar citando... ¿Funciona? Sí. Citando el inicio de un libro que para mí es interesantísimo, el libro de Juan Carlos Rodríguez, uno de los grandes teóricos y filósofos, ¿por qué no decirlo? Pero teóricos literarios españoles, ya falleció recientemente, Juan Carlos Rodríguez, autor de este libro titulado ¿De qué hablamos cuando hablamos de marxismo? Juan Carlos Rodríguez empieza este libro formulándose una pregunta que no es ni mucho menos original, pero tampoco pretende serlo. Y la pregunta es la que aparece proyectada en la pantalla. ¿Qué fantasma recorre hoy Europa? Evidentemente es una frase que surge de ese inicio del manifiesto comunista de Marx y Engels, el manifiesto comunista que empieza diciendo un fantasma recorre Europa. Juan Carlos Rodríguez se responde esa pregunta retórica que él mismo se formula diciendo que el fantasma del que hablaba Marx era, por supuesto, el fantasma del comunismo. Pero la respuesta de hoy sería muy distinta. El fantasma que de hecho recorre hoy Europa y el mundo es la realidad del capitalismo neoliberal y sus expectativas plenas de desolación y de ruina en cada sociedad, en cada vida diaria. La metáfora, evidentemente, es muy acertada, la metáfora del fantasma. Cuando Marx hablaba en el Manifiesto Comunista del fantasma, utilizaba esta metáfora porque una de las características básicas que tiene un fantasma es que los fantasmas asustan, ¿verdad? Y a la burguesía del siglo XIX le daba mucho miedo el fantasma del comunismo en la medida en que llegaba para desestabilizar y para subvertir un orden social que es el que defendía la burguesía. Hoy en día, el fantasma que recorre Europa, el fantasma del capitalismo, el fantasma del neoliberalismo, no solamente asusta, que nos asusta y mucho, pero además de cumplir con este requisito que tiene que tener un fantasma, que es que asuste, cumple con otro requisito que, en mi opinión, es mucho más importante. Y es que no solo asusta, sino que además es invisible. Porque uno de los problemas del capitalismo es que se había invisibilizado.
antes de la crisis nadie hablaba de capitalismo. Hablábamos de modernidad, hablábamos de posmodernidad, hablábamos de la sociedad, pero difícilmente hablábamos de capitalismo y, por lo tanto, no hablábamos tampoco de explotación. ¿Por qué? Porque el capitalismo se había vuelto invisible. Y entonces, cuando las cosas son invisibles, es muy difícil transformarlas, es muy difícil cambiarlas, es muy difícil enfrentarnos a ellas. Imaginaos, ¿no? Si por aquí ahora mismo viniera un fantasma, hola Diego, si por aquí ahora mismo viniera un fantasma, no lo veríamos, podríamos ver cómo nos tira las botellas, nos tira el ordenador, nos tira la pantalla, pero seríamos incapaces de verlo, y si no lo vemos no podemos atraparlo, si no podemos atraparlo no podemos vencerlo. Pues el capitalismo, cuando se convierte en fantasma, nos impide ciertamente que podamos enfrentarnos a él. Por lo tanto, siguiendo con esta idea del fantasma que recorre esta sala y nos va tirando cosas pero no podemos atraparlo, cuando el capitalismo se hace invisible, como fantasma que es, lo que podemos hacer es ver los efectos que causa, pero no las causas. Es decir, vemos que tira una botella, pero no podemos saber por qué cae esa botella. Entonces, Juan Carlos Rodríguez, en su libro, continúa diciendo lo siguiente. Y esto lo explicaba cuando trataba de explicar cómo se había interpretado la crisis económica de 2007-2008, y que, bueno, que en el fondo todavía está allí. Dice, se ven los efectos, pero no las causas, lo que decía hace un momento. Y precisamente ahora, por eso las causas se vuelven invisibles, pues no hay otro horizonte vital que el que se nos impone. Hay que aceptar que el capitalismo es el sol y que ahora estamos solo en una puesta de sol, aunque esperando otra vez la aurora. Esta es una metáfora también clásica que se utilizó para explicar y legitimar y justificar la crisis. Bueno, en el fondo estamos en una noche oscura, pero no os preocupéis que mañana volverá a amanecer. Es decir, no había que hacer nada. Simplemente había que esperar de nuevo la aurora, de nuevo el alba. No había que hacer absolutamente nada. Y ahí vemos la invisibilidad del capitalismo. Vamos a esperar, ¿para qué luchar? Si va a volver, después de la tormenta siempre viene la calma. Y entonces, ahí está, nos dice Juan Carlos Rodríguez, la clave de todo. Si la infraestructura, o sea, las relaciones socioeconómicas, cito, se convierten en un fantasma evanescente, entonces nadie y nunca jamás va a hablar o luchar contra el capitalismo en sí mismo, sino contra sus pequeños o grandes fallos o lagunas. Y fijaos, esto fue lo que hablábamos cuando reconocimos que estábamos viviendo una crisis. Luchábamos contra sus grandes fallos o pequeñas lagunas, contra los banqueros malos. Hacemos memoria, recordad cómo nos estábamos explicando, cómo nos explicaban la crisis en los medios de comunicación y desde y cuál era el relato que se impuso la crisis. Había banqueros malos, jueces corruptos, había gobiernos aviesos, una Merkel déspota, por supuesto, y lo que se quiera. No importa, puesto que el capitalismo es nuestra vida sin más y contra eso no se habla. Es decir, que únicamente estábamos leyendo la crisis, viendo sus efectos. Y condenábamos, evidentemente, y lo teníamos que hacer, condenábamos a los malos banqueros, a los banqueros corruptos, a los políticos corruptos, a los políticos déspotas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nadie hablaba de lo que causaba, todo toda la crisis que estábamos viviendo y padeciendo, es decir, el capitalismo, la infraestructura de un sistema basado en la explotación que genera y necesita crisis para que se produzca su proceso de acumulación que necesita para ir tirando, podríamos decir. No sé si recordáis cuando en septiembre del 2008 se celebró una cumbre mundial que reunió a los grandes líderes políticos para tratar de buscar una solución a la crisis económica que estábamos viviendo. Una cumbre que tenía por objetivo, decían ellos mismos, refundar el capitalismo.
Y el propio Nicolás Sarkozy, que aparece, cuya fotografía aparece proyectada en la diapositiva, decía que había que refundar el capitalismo sobre bases éticas porque era la única forma de salvarlo. Y para ello había que extirpar, como si de un tumor se tratara, pues lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior, esos banqueros corruptos y todos esos corruptos que como un cáncer estaban pudriendo al capitalismo y estaban llevando al capitalismo a la muerte. Y una mente extirpando ese tumor, el capitalismo podría salvarse. De nuevo, no vemos el capitalismo como causa, simplemente vemos el capitalismo como un cuerpo enfermo al que hay que salvar porque somos capaces de diagnosticar algunos de sus efectos que le convierten en un cuerpo enfermo. Lo que decía Nicolás Sarkozy, en verdad, se parece mucho, y por eso aparece en la diapositiva este fotograma de la película Regreso al Futuro 2, protagonizada por Marty McFly. Lo pongo aquí porque realmente el relato es exactamente el mismo. No sé si recordáis la película, seguro que más o menos todo el mundo ha visto Regreso al Futuro. Marty McFly, no la ha visto usted, señora, yo se la resumo muy fácilmente. Marty McFly es un joven norteamericano que vive en el capitalismo bueno. Un capitalismo bueno donde todo está, todas las escenas son escenas luminosas, suena música pop y ligera constantemente, beben bebidas azucaradas y gaseosas como símbolo de la felicidad, e incluso en ese capitalismo bueno está permitida cierta rebeldía. Él puede hacer pellas en el instituto porque en verdad a él no le gusta estudiar, sino que le gusta tocar música rock, irse con su novia, etc. Pero bueno, conoce a un científico que inventa una máquina del tiempo y viaja primero en la primera serie, en la primera parte viaja al pasado y en la segunda parte viaja al futuro, donde Marty McFly compra un almanaque deportivo donde están los resultados deportivos de los últimos 50 años, si no recuerdo mal, y Marty McFly le dice, antes he dicho que está protagonizada por Marty McFly, pero Marty McFly es el personaje, es Michael J. Fox, el actor. Marty McFly le dice a Doc que ha comprado este almanaque para volver a su presente y apostar y hacerse rico. Y Doc le dice, de forma muy honesta, no, esto no lo puedes hacer porque sería poner en riesgo el continuo espacio-tiempo, etcétera, etcétera, y tirar el almanaque. Entonces, ahí aparece el malvado, el antagonista de la película, que recoge el almanaque, roba la máquina del tiempo y va al pasado y le regala el almanaque a su yo del pasado, el malvado Biff. Entonces Biff apuesta, se hace millonario, y cuando Marty McFly vuelve a su presente ya no vive en ese capitalismo bueno de bebidas refrescantes, música pop, luz y la posibilidad de rebeldía. Vive de pronto en una ciudad oscura, sin ley, que se parece muchísimo a un casino. Entonces, lo que va a hacer esta película, El regreso al futuro, es exactamente lo mismo que nos contó Sarkozy. Hay que sacar al malvado corrupto Biff, que está gobernando el capitalismo y que por su culpa está llevando la sociedad a la destrucción, a la ruina, a la catástrofe. Y entonces lo que hace Marty McFly es arrancar, como decía Sarkozy, al corrupto del poder, para que el capitalismo pueda salvarse y volver a ser un capitalismo bueno, con bebidas refrescantes, gaseosas, azucaradas y con música pop en el ambiente. Pues bueno, este relato que nos contaba Marty McFly y Michael J. Fox, Nicolás Sarkozy, en esta cumbre de septiembre de 2008, en verdad es lo que hacían era adaptar lo que podíamos llamar el relato hegemónico, el relato dominante que había funcionado en el capitalismo en las últimas décadas, también en España en las últimas décadas, y utilizarlo para tratar de justificar la crisis y tratar de poner
en práctica medidas que actuaran, operaran sobre los efectos del capitalismo, pero nunca sobre sus causas. Y con esto quiero ir a la literatura. Nosotros, si analizamos la literatura que se ha publicado en las últimas décadas en España, antes de la crisis, me refiero, es decir, desde la transición hasta 2011, o si no queremos ir tan atrás, desde los años 90 hasta 2011, podemos ver que la literatura dominante, la literatura que se escribía, que se publicaba, ¿no se oye bien? Ah, perdón. La literatura que se escribía, que se publicaba, que circulaba masivamente, la literatura hegemónica española, lo que hacía era exactamente esto: borrar el capitalismo. El capitalismo no aparecía por ninguna parte de la literatura. El capitalismo efectivamente era un fantasma que no se veía. Entonces, ¿de qué hablaba la novela dominante española? Que yo le he puesto una etiqueta para definirla, que es la novela de la no ideología. Y la llamo así no porque sea una novela que no tenga ideología, sino porque es una novela, porque como sabemos, y como decía el filósofo francés Louis Althusser, la ideología nunca dice soy ideológica, pero evidentemente sí lo es, ¿no? Pero era una novela que se presentaba como no ideológica, es decir, como una novela que no entraba en cuestiones políticas, que únicamente se dedicaba a hacer literatura y ya está, y no se metía en conflictos políticos. Pero claro que era ideológica. En el fondo nos estaba contando que vivíamos en un mundo acabado, perfecto, en el llamado fin de la historia, donde ya no había lucha de clases y, por lo tanto, como no había lucha de clases, no había que plasmarla en una novela. Pero claro, eso sí es ideología, porque eso lo que está haciendo es legitimar y reproducir la ideología del fin de la historia que ha sido dominante en las últimas décadas. Entonces, la novela de la no ideología la he sintetizado aquí en tres puntos en esta diapositiva que os presento, y os voy a leer las tres definiciones y las explico un poquito. La primera de ellas: en la novela de la no ideología, las contradicciones se enuncian bajo la forma de solución imaginaria. Esto es, las contradicciones radicales se desplazan y se sustituyen por contradicciones imaginariamente conciliables en la literatura dominante. ¿Qué quiere decir esto? Que los conflictos, las contradicciones radicales del sistema, como puede ser la contradicción capital-trabajo, nunca va a aparecer. Esta contradicción va a estar desplazada por una contradicción que sea asumible por la propia ideología. Es decir, en vez de hablar de la explotación en el trabajo, pues desplazamos la explotación, y en vez de la explotación, pues hablamos de mi capacidad como sujeto individual y autónomo de sobreponerme a la adversidad y, gracias a mi mérito y a mi trabajo, conseguir un buen puesto de trabajo. No se habla de explotación, se habla de un sujeto imaginariamente libre que libremente se labra, se crea un lugar en la selva de la competencia capitalista, pero nunca se va a hablar de la explotación. En la novela de la no ideología, el conflicto nunca es político o social, sino que todo conflicto se interpreta en clave individual, moral o psicologista. Las explicaciones de lo que nos ocurre nunca se encontrarán en el exterior del sujeto, la sociedad, la política, la historia, sino en el interior, en suyo. Pues lo mismo, todo lo que nos pasa no es porque pasen cosas allá afuera, sino porque nosotros, como individuos, somos incapaces de adaptarnos a esta sociedad cambiante, etcétera, etcétera. Y nunca vamos a contar lo que nos pasa en términos políticos, sino siempre en términos subjetivos, individuales. Un ejemplo súper claro, aunque no quería hablarlo aquí, pero me parece útil movilizarlo, es la novela Una palabra tuya, de Elvira Lindo. Es una novela protagonizada por dos mujeres precarias que trabajan en el servicio de limpieza del Ayuntamiento de Madrid, y son dos mujeres muy desgraciadas, en verdad, en su vida, pero en ningún momento la novela se explica ni se quiere explicar que lo que les pasa porque se ha privatizado, por ejemplo, el servicio de limpieza de la Comunidad de Madrid. Todo les pasa porque en el fondo, en su interior, tienen un problema que les impide
realizarse como individuos plenos. Nunca se explica lo que le sucede a los personajes de lo social. Y he puesto este ejemplo, pero podríamos rastrear cualquier novela de las dominantes, de las que circulan masivamente, y encontraríamos seguramente la misma clave de lectura. En consecuencia, si no se habla de las contradicciones radicales del capitalismo, si el capitalismo no se nombra, el capitalismo es un fantasma invisible, y como mucho podemos ver sus efectos, pero nunca sus causas. Si lo que nos pasa nunca se explica desde lo político, desde lo social, de lo histórico, desde el exterior, sino desde el interior, desde uno mismo, entonces la conclusión es que no hace falta cambiar el sistema. Uno, porque no lo vemos. Dos, porque no explicamos lo que nos pasa desde el sistema. Solamente tenemos que resolver, como dice la diapositiva, nuestra problemática individual por medio de nuestra adaptación a la nueva situación para solventar ese conflicto que la novela puede presentar. Entonces, esto es de lo que nos hablaban, podríamos decir, las novelas antes de la crisis y antes del acontecimiento 15M. Es decir, no hablaban realmente de nada, pero si queréis, y utilizando un chiste de Woody Allen, que creo que define muy bien estas novelas, Woody Allen decía aquello de que Dios ha muerto, Marx ha muerto y yo no me encuentro muy bien últimamente, ¿no? Pues estas novelas un poco hablan de eso, de Marx ha muerto, ya no podemos explicar el mundo desde Marx, Dios ha muerto, tampoco ya se puede explicar el mundo desde una concepción totalitaria del mundo como es la religión. ¿Y entonces de qué podemos hablar únicamente? Pues de que yo me encuentro muy mal últimamente. Y las novelas de la no ideología realmente hablan un poco de eso, es decir, de que todo lo que nos pasa es porque nos encontramos un poquito mal últimamente y lo contamos sin buscar la causa en el exterior. De hecho, hay en el diario El País, Eduardo Mendoza, en el año 98, escribió una columna muy interesante que a mí me resulta muy, muy, muy útil para explicar todo esto que estoy diciendo. No voy a leerlo, pero lo que viene a decir aquí Eduardo Mendoza es que vivimos en una sociedad sin épica. Y sin épica es muy difícil construir. Sin épica, sin conflictos, sin guerras, ¿no? Después lo dice aquí. Sin guerras es muy difícil realmente construir novelas, porque ya lo decía Bakhtin, que la base de la novela es el conflicto. Si vivimos en una sociedad aconflictiva, en una sociedad sin conflicto, ¿con qué armamos las novelas, ¿no? Y entonces Eduardo Mendoza se dice, ¿cuántas novelas que hoy consideramos clásicas nos quedarían si no hubiera existido la Guerra Civil Americana, la Guerra Mundial, las guerras napoleónicas, etcétera? Y dice, creo que la ausencia de un trauma colectivo hace que los destinos individuales son más previsibles y por lo tanto dificulta estos tiempos sin épica en los que vivimos, dificultan la construcción de tramas novelísticas interesantes. Claro que, no sé vosotras y vosotros, pero 1998, que es cuando él escribe esto, para mí tampoco era un tiempo tan aconflictivo. No sé, hagamos repaso. Crisis posolímpica, toda la burbuja especulativa que se estaba creando, es decir, que cuando Eduardo Mendoza está escribiendo esto, en verdad no lo está escribiendo Eduardo Mendoza, lo está escribiendo su inconsciente ideológico, que le hace creer que vivimos en un mundo donde ya no hay conflictos, donde vivimos en el mejor de los mundos posibles, donde ya no hay explotación, no hay especulación, pero de estos polvos, estos lodos. Es decir, que quizá a estos novelistas que no eran capaces de ver el conflicto en la sociedad, habría que pedirles algún tipo de explicación, ¿no? Porque eran los novelistas que más vendían, que más espacio público ocupaban y que tenían una columna diaria seguramente en todos los periódicos. ¿Por qué no fueron capaces de verlo? Pues habría que preguntárselo. Entonces, todo este panorama cambia, en mi opinión, después del 15M. Donde, como sabéis y sabemos, porque lo hemos vivido, porque forma parte ya de nuestra experiencia vital, la sociedad se repolitizó, se vivió, podemos decir, un retorno a lo político en la sociedad española. Antes nunca
nadie hablaba de política y de pronto la política atravesaba cada conversación. Yo recuerdo andar por la calle, pasear por Madrid y escuchar conversaciones y todo el mundo estaba hablando de política. De pronto la política había ocupado el centro de las conversaciones, cosa que no ocurría antes. Antes la gente hablaba pues que se iba de vacaciones, que quería comprarse una casa, un coche, etcétera, etcétera, o se llevaba a los hijos a un colegio de pago. De pronto hay una repolitización donde la sociedad española vuelve a explicar lo que nos pasa, no desde nuestro interior, sino desde el exterior. Y ese proceso lo vive también, de forma un poquito más lenta, la literatura española. Como he puesto aquí en la diapositiva, el 15M funciona, creo yo, como acontecimiento. Y utilizo el concepto de acontecimiento según lo define el filósofo francés Alain Badiou en algunos de sus libros. Para Badiou, como pone en la diapositiva, el acontecimiento tiene, leo, la capacidad de cambiar los nombres, perforar los saberes establecidos y transformar los códigos de comunicación y los regímenes de verdad. ¿Qué quiere decir esto? Lo vamos a ver muy claramente. Cambiar los nombres. Fijaos el 15M cómo funciona claramente como acontecimiento. De pronto, un concepto aparentemente tan claro y tan transparente y que no hacía falta que lo definiéramos porque todos sabíamos de qué hablábamos cuando hablábamos de democracia, de pronto el 15M nos dice, lo llaman democracia y no lo es. Es decir, con esto el 15M está transformando los códigos de comunicación. Está diciendo lo que dice a continuación, cambia el régimen de opinión. Lo que quiere decir es que lo que antes era obvio, la democracia, era obvio lo que era la democracia, no había que andar definiendo la democracia, ahora se vuelve inestable, lo llaman democracia y no lo es. Crisis, la palabra crisis, también parecía obvio que era una crisis, pero de pronto el 15M dice no, no es una crisis, es una estafa, es decir, que el concepto se vuelve inestable, ya no es tan obvio de lo que estamos hablando. Y podemos pensar, por ejemplo, también, y creo que esto lo hizo muy bien la plataforma de afectados por las hipotecas, cuando antes de que irrumpieran en el espacio político y en el espacio público, yo recuerdo que en las tertulias televisivas la idea dominante era que si a alguien lo habían desahuciado es porque no había tenido la inteligencia o el conocimiento para leer una hipoteca o las cláusulas de una hipoteca, había sido demasiado ambicioso, no había sabido leer sus capacidades económicas y se había, en definitiva, metido en un plan, en una hipoteca que no era realmente, que su economía doméstica no era capaz, ¿verdad?, de poder pagar, ¿no? Esto es lo que circulaba y entonces se señalaba al desahuciado como culpable de su situación. De nuevo, no el sistema, sino el interior. Yo no he sido capaz de pagarme una hipoteca porque no he sido capaz de mantener mi trabajo, etcétera, etcétera. Cuando llega la paz al espacio público, esto lo desestabiliza y de pronto ya la culpa, el responsable, ya no es el desahuciado. Ahora el responsable son los bancos que, por medio de cláusulas abusivas, estafaron a la gente con preferentes, con hipotecas, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí vemos cómo funciona el acontecimiento. Tiene la capacidad de cambiar los nombres y de hacer tambalear las opiniones que hasta en el momento eran obvias. Y, a su vez, el acontecimiento produce un nuevo sujeto que es capaz, con su lucha, de mantener vivo el acontecimiento y de seguir abriendo y transformando y perforando la situación. Entonces, este es un concepto de Alain Badiou que a mí me parece muy útil para explicar el 15M. El 15M como acontecimiento, esto es como ese momento que estalla de pronto, sin que nadie lo esperara, que logra desestabilizar todo el sistema político español. Luego tuvo sus límites y muchas de sus potencialidades no se han traducido efectivamente en transformaciones radicales de la sociedad, pero en un primer momento tuvo esta capacidad de volver inestable lo que hasta el momento era obvio y de cambiar ciertos nombres. Entonces, este acontecimiento va a hacer que en la novela
de pronto se viva de igual modo ese retorno a lo político y que de pronto podamos ver que los personajes que habitan las novelas que se han publicado en la última década en España ya no interpretan lo que les pasa por lo que sucede en su interior, sino que van a ver que la verdad está ahí fuera. Entonces, he seleccionado en esta diapositiva una serie de novelas, voy a pasar muy rápidamente, he seleccionado 9, a ver hasta dónde puedo llegar, que creo que sirven para explicar muy bien, o que son por lo menos más o menos paradigmáticas de este retorno a lo político. La primera que quiero poner y de la que quiero hablar es Acceso no autorizado, de Belén Gopegui, una novela muy interesante porque se publica precisamente en mayo de 2011. Es decir, se publica casi de forma a la vez que se produce el 15M en las plazas de toda la geografía española. Y es una novela que evidentemente no es un producto del acontecimiento, puesto que la escritura es anterior. Si se publica en mayo del 11, significa que se ha estado escribiendo antes. Pero es una novela que es muy, muy interesante porque creo que en ella podemos encontrar o podemos localizar lo que podríamos llamar la estructura de sentimiento de lo que se estaba viviendo en España en aquellos años. El concepto de estructura de sentimiento es un concepto de un gran crítico inglés, Raymond Williams, en un libro clásico titulado Literatura, Marxismo y Literatura, donde ahí Raymond Williams habla de que hay en ciertos momentos de las sociedades... sobre todo en tiempos de cambio, en tiempos donde se están produciendo transformaciones que van a ser radicales, antes de que se produzcan esas rupturas, es posible localizar una estructura de sentimiento donde ciertas prácticas sociales, políticas, pero también culturales, están empezando a emerger, ¿no? Y creo que en esta novela de Belén Gopegui podemos encontrar esas prácticas emergentes, esa estructura de sentimiento que se adelantan en cierta forma a lo que después fue el 15M. Porque esta novela de Belén Gopegui en verdad habla de lo mismo de lo que hablaban las pancartas y los cánticos del 15M. Es decir, de que lo llaman democracia y no lo es y que no nos representan. Es decir, que nosotros nos creíamos, antes del acontecimiento, nos creíamos que los políticos trabajaban para nosotros, es decir, que los políticos eran nuestros representantes y que en tanto que eran nuestros representantes obedecían en cierta medida a nuestros intereses, y el 15M se da cuenta que no, que no nos representan, que en verdad a quien están representando es una élite económica que son los que verdaderamente gobiernan y son los que verdaderamente tienen el poder. Pues esta novela de Belén Gopegui habla precisamente de eso. Por medio de una trama, ya que estamos en la Semana Negra, una trama policíaca, más o menos de estructura policíaca, donde un hacker se introduce en el ordenador de la vicepresidenta del gobierno y le empieza a filtrar información que le permite a la vicepresidenta darse cuenta del verdadero funcionamiento del capitalismo, es decir, le permite visibilizar ese fantasma invisible y le permite ver cómo realmente por qué se llevó a cabo la privatización de las cajas de ahorro, porque los bancos, porque los partidos nunca hacen políticas contra los bancos, porque son los bancos los que les conceden créditos para que lleven para que puedan financiar su campaña, etcétera, etcétera. No, es una novela muy interesante con una estructura de policíaca que dice exactamente aquello que decían en el 15M, lo cual me parece muy interesante por esa novela que está dialogando exactamente con su presente. Con un presente que todavía no había llegado, incluso, o que estaba en formación. En ese sentido hablo de estructura de sentimiento. Es una novela que yo recomiendo muchísimo y que no ha envejecido nada mal. Es decir, que muchas de las cosas que se estaban denunciando en esa novela, como muchas de las cosas que en verdad se denunciaban en el 15M, siguen desgraciadamente muy, muy, muy vigentes. E incluso hay algunas que... parece que la novela se está adelantando también, porque todo esto que hemos vivido de Villarejo también lo estaba intuyendo Belén Gopegui
en esta novela. Quería hablar también de otra novela de Isaac Rosa titulada La habitación oscura, que es una novela también muy, muy interesante porque nos habla realmente del proceso de politización de unos jóvenes nacidos en los años 70 que se hacen adultos en el momento en que España vivía, pues en ese España va bien, ¿verdad? De eso que se llamaba España va bien, en ese momento, digamos, de que vivíamos en una burbuja, ¿no? Y entonces ese vivir en una burbuja hace que estos personajes asuman que viven en una clase media, acomodada, que únicamente piensan en lo que decíamos antes, en comprarse una casa, un coche, ir de vacaciones, etcétera, y de pronto esa burbuja se pincha y en el momento en el que se pincha, esos personajes se politizan y empiezan a organizarse para tratar de enfrentarse al sistema. Y se titula La habitación oscura porque, y ahí me parece una metáfora muy, muy, muy lograda por parte de Isabel Rosa. La habitación oscura es una habitación de un sótano donde estos jóvenes protagonistas que habitan la novela bajan y a oscuras tienen relaciones sexuales entre unos y otros sin saber quién está con quién, ¿no? Es decir, es una experiencia totalmente hedonista, sin ningún tipo de compromiso, sin ningún tipo de afecto, ¿no? Es un poco esta España de la celebración, un poco sin sentido, ¿no? El placer por el placer. Y cuando la burbuja se pincha, este sótano, esta habitación oscura, de pronto se convierte en un lugar para la organización política. Es decir, que a través de esta habitación vemos ese proceso de repolitización de los personajes. Una novela también muy, muy interesante es más reciente, de Marta Sanz, titulada Clavícula, que es una novela sobre el cuerpo y sobre la enfermedad. El cuerpo como el lugar, ¿no? Decía Quevedo en un poema conocidísimo, el poema este que es, no recuerdo el título, pero un verso decía algo así como que el cuerpo es recuerdo de la muerte, ¿no? Y es verdad que en el cuerpo es recuerdo de la muerte en la medida en que si sabemos leer el cuerpo, podemos leer en el cuerpo esa muerte que nos está acechando, es decir, reconociendo bultos, lunares, etcétera, quizá en el cuerpo sean dolores, se está anunciando ya la muerte. Y Marta Sanz hace una novela sobre su propio cuerpo y cómo en su propio cuerpo ya se está, que por suerte finalmente la novela termina bien y no le pasa nada, ¿no? Pero Marta Sanz está leyendo su propio cuerpo y dice que la enfermedad es una especie, ahora no recuerdo exactamente la cita, pero que lo suyo es una enfermedad generada por el neoliberalismo. Es decir, que aquí Marta Sanz lo que nos está haciendo es decir que lo que me pasa aquí dentro en verdad también tiene una explicación aquí fuera, ¿no? Es decir, que le está dando la vuelta a ese relato dominante. Muy parecido es el caso de Elvira Navarro y su novela La trabajadora, que nos habla de una chica con formación universitaria, con conocimiento de idiomas, con un máster terminado y con unas expectativas de vida que propias de la clase media que finalmente no se corresponden con la vida de precariedad que le ha tocado vivir. Es decir, es una novela que nos habla de ese desanclaje que sufre la clase media, una clase media que firmó un pacto en el que se decía que si se portaba bien y hacía los deberes y estudiaba, pues iba a tener un futuro de estabilidad y va a poder crear una buena narrativa de vida. Y de pronto llega la crisis y ese relato se pincha y todas esas expectativas se vienen abajo. Pues bueno, esta novela, La trabajadora, Elvira Navarro, ha hablado un poco eso, de una periodista, creo que es periodista la protagonista, que de pronto, en vez de tener un buen sueldo, un trabajo estable y un poder adquisitivo, que interpretaría como acorde a su situación profesional, en verdad vive una vida atravesada por la precariedad, la inestabilidad laboral, la
los contratos cortos, etcétera, etcétera. Y todo eso le produce ansiedad, mareos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, estamos de nuevo ante una novela que invierte el relato que antes había contado. Es decir, que lo que ahora me pasa aquí dentro, estos ataques de ansiedad que tengo, no se explica aquí dentro, se explica ahí fuera, ¿no? Pues esto creo es uno de los rasgos que creo que define este retorno de lo político que se ha producido en la novela española reciente. Este tema aparece también en Democracia, de Pablo Gutiérrez, una novela interesantísima, donde, de nuevo, tenemos un personaje muy parecido, un hombre, un muchacho, un joven, que había estudiado, además, no lo que quería, porque él quería ser artista, había estudiado lo que había que estudiar para tener un futuro laboral estable. Pero después llega la crisis y todo su mundo, la narrativa de vida que se había construido, se viene abajo. El protagonista de esta novela, que se llama Marco, se define a sí mismo como un efecto microeconómico de una crisis macroeconómica. La novela empieza con la caída de Lehman Brothers en 2008. Y la caída de Lehman Brothers, causa macroeconómica, de pronto tiene un efecto microeconómico, que es que a Marco, el protagonista, lo despiden y con su despido se derrumba toda su narrativa, la narrativa de vida que se había construido. Con eso, pues como le sucede al personaje Elvira Navarro, entra en un cuadro depresivo, ansiedad, etcétera, etcétera, y eso le lleva a romper con su pareja y a emprender una actividad poético-política que consiste, y creo que la cubierta de la novela en Ses Barral lo muestra bastante bien, su actividad poético-política o pictórico-poético-política, podríamos decir, consiste en pintar sobre la ciudad una ciudad. Un poco a lo Banksy, ir pintando la ciudad para que ese lugar en el que habían habitado de pronto se convierta en otra cosa. Pero él lo que quiere, en el fondo, es no hacer la ciudad bonita, es decir, no poner poesía o belleza a la crisis, sino tratar de destruir ese mundo en el que hasta el momento se encontraba viviendo. Pero esa actividad que él tiene, y por eso la novela se llama Democracia, no solo porque habla de la democracia, sino porque habla de los demo de los videojuegos. Es decir, estos videojuegos demuestran, ¿no?, que te dejan jugar una pantalla, de pronto cae y tienes que volver de nuevo, ¿no? Pues eso es lo que hace Marco. Por la noche pinta la ciudad, por la mañana la ciudad es limpiada por el servicio de limpieza del ayuntamiento, y al día siguiente, la noche siguiente, vuelve a empezar. Y por lo tanto, lo que está haciendo Marco, el protagonista de Democracia, de Pablo Gutiérrez, es realmente una revolución que está continuamente, una revolución individual y podríamos decir nihilista, que no se sabe muy bien hacia dónde quiere ir, que como una demo tiene que reiniciarse constantemente, ¿no? Y esto, en el fondo, esta idea de reiniciarse constantemente y de una revolución sin final es una de las ideas que está realmente muy trabajada en toda esta corriente filosófico-política que es la que surge del pensamiento de Giorgio Agamben, de la potencia destituyente. Es decir, una revolución sin objeto, una revolución que no quiere tomar el poder para desde el poder construir una vida mejor, sino vivir al margen del poder, dándole la espalda al poder y no teniendo una meta, no teniendo un objetivo, sino ir empezando constantemente, como la demo de un videojuego. Esto es un poco lo que hace Marco, el protagonista de Democracia, Pablo Gutiérrez. Muy rápidamente os cito una novela para mí interesantísima, que es Made in Spain, una novela que contradice a Sarkozy, porque el personaje de esta novela, que es el hijo, estoy corriendo un poco más porque me quedan solo 5 minutos, es el hijo de unos capitalistas que fabrican zapatos en la provincia de Alicante, hereda la fábrica al morir los padres, y al heredar la fábrica
él, que era un hippie realmente, que no quería saber nada de la fábrica de zapatos, lo que trata de implantar es un capitalismo bueno, es decir, pagando seguridad social a todo el mundo, pagando sueldos altos a todo el mundo, cerrando los talleres clandestinos que están dispersados por toda la ciudad, etcétera, etcétera. Y dice, bueno, habrá que subir un poco el precio del zapato, será un zapato menos competitivo, pero por lo menos yo tendré la buena conciencia de que no estoy explotando a nadie. Claro, el capitalismo es que lo que nos dice la novela, y os digo yo también, y espero que si compartís, es que el capitalismo no puede ser ni bueno ni malo. El capitalismo es capitalismo y por lo tanto es explotación. Por mucho que tú quieras darle unas bases éticas y ser ético, honesto y hacer un capitalismo bueno, en el fondo el capitalismo, por su propia lógica, está basado en la acumulación, en la explotación y por lo tanto es incompatible con esa idea de bondad. Y la novela de Made in Spain nos cuenta eso, que todo capitalismo con bases éticas está destinado al fracaso, porque el capitalismo solo funciona y funciona mejor en la ilegalidad, porque el capitalismo necesita cuanta más explotación mejor. ¿Y dónde hay más explotación? Fuera de la ley. Por lo tanto, esta es una novela que podríamos decir que funciona como una novela que nos habla de una imposibilidad y que contradice, como decía hace un momento, esa idea de Nicolas Sarkozy de fundar un capitalismo con rostro humano, con bases éticas. Una novela, que no es exactamente novela, también muy interesante, es A la puta calle, de Cristina Fallarás, que no es novela en el sentido de que es el testimonio en primera persona de su desahucio, y me parece muy interesante porque a partir de su testimonio podemos ver ese descenso a los infiernos de esas personas que antes de la crisis vivían no bien, sino muy bien, y que de pronto ven cómo descienden al infierno del proletariado y de pronto empiezan a compartir inquietudes, preocupaciones, penurias que no les correspondía como clase y que les llevan, por lo tanto, a entender otro mundo y a organizarse y a politizarse para trabajar desde ese otro mundo que acaban de descubrir y del que ahora forman parte. Una novela testimonio muy interesante. Otra novela muy interesante es Fatbook. Muy rápidamente. La cubierta, la imagen de cubierta es muy buena. ¿Veis? Es el toro de Osborne con tres personas ahorcadas. Esas tres personas son tres miembros de la élite económica española. Fatbook, a diferencia de Facebook, es una red social donde no hay fotografías, no hay nombres propios y no hay posibilidad de dar me gusta. Únicamente se dan datos. Y los datos que se dan es dónde viven los culpables de la crisis. Os vamos a dar toda la información de dónde viven los culpables de la crisis y los vamos a ahorcar en el toro de Osborne. Es una novela interesantísima. Yo me atrevería a decir, y perdonadme el concepto porque suena muy raro, pero es pre-posapocalíptica. Es decir, es como una novela posapocalíptica, pero un momento antes, porque ha pasado el 15M, ha pasado un gobierno de izquierdas en España que ha sido al año siguiente destituido porque la Unión Europea no ha permitido que continuara en el poder. Hay una despolitización por el desencanto de la sociedad española y en ese momento de despolitización y desencanto surge este grupo político, podríamos llamarlo terrorista, que señala quiénes son los culpables de la crisis, por lo tanto, que señala las causas de lo que nos pasa y pone el nombre a nuestros enemigos y va a por ellos. Y por último, una novela muy interesante de Cristina Morales, Lectura Fácil, una novela que ha sido además premiada con el Premio Nacional y que habla de cuatro mujeres discapacitadas que viven en un piso tutelado en la Barceloneta, en Barcelona, y que esas cuatro personas quieren escapar del control del Estado que con sus dispositivos biopolíticos tratan de reprimir sus deseos, su sexualidad disidente, su subjetividad. Y son personajes que dos de las cuatro protagonistas tratan de escapar
de escapar de estos dispositivos del Estado, pues por medio de su politización, etcétera. Y nada, y entonces esto es un poco un panorama de lo que está ocurriendo, de lo que ha ocurrido en los últimos años, de lo que sigue ocurriendo, mi opinión en el campo literario español, termino. Y yo no sé si vamos a seguir algunos años más con novelas donde lo político esté en el centro del proyecto literario o vamos a volver a las novelas de la no ideología. Todo depende de si el ciclo político que se abrió en el 15M sigue abierto, si el ciclo político de repolitización que hemos vivido en los últimos años va a seguir ampliando nuestras inquietudes políticas o si de pronto va a haber un retroceso y vamos a volver a explicar lo que nos pasa, no por lo que ocurre ahí fuera, sino tratando de explicar lo que nos pasa mirando únicamente a nuestro interior. Pero, y termino, creo que es importante rastrear lo que ha ocurrido en la última hora de la novela española, porque si había una novela, que era la novela de la no ideología, que lo que contribuía era a invisibilizar el capitalismo, a invisibilizar el fantasma, hay otro tipo de novelas que, como diría Belén Gopegui, lo que hacen es convocar al fantasma. Claro que ya no el fantasma del neoliberalismo, sino el fantasma del que nos hablaron Marx y Engels en el Manifiesto Comunista. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Volveremos el próximo año, seguro, porque todos los que vienen la primera vez siempre vuelven a la Semana Negra, seguro. Y muchas gracias por tu charla. En 5 minutos continúa la función. Gracias.